Bueno, pues en conmemoración del sismo de 1985, el Servicio Sismológico Nacional organizó un ciclo con sede aquí en el museo y el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza va a darnos una charla que es los sismos y una amenaza cotidiana. Él, no sé de dónde eres egresado, pero... Yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿De la UNAM? ¿Y sí, después el posgrado? Una maestría en Geofísica y luego estudié en Francia, en la Universidad de Niza, y luego hice un postdoc allá, y luego en Estados Unidos, en San Diego, otro postdoc. Y actualmente pues es el jefe del Departamento de Sismología del Instituto. Y la plática que nos va a dar es el título de un libro con el mismo nombre, que lo pueden encontrar ahora sí, me imagino que en Gandhi y en todos los lugares comunes de lectura, ¿sí? Y bueno, pues ya sin más, le agradecemos que haya venido hasta acá, que el traslado aquí en viernes no es fácil, y a los que vinieron también les agradezco su presencia, pues vamos a tener esta charla. Gracias. Gracias. Ana María, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder platicar un poco de lo que es nuestro mundo. Me refiero de nosotros que nos dedicamos a estudiar los terremotos, pero dando un énfasis a lo que representan en términos de la amenaza que son y qué es lo que podemos hacer como sociedad para evitar que esas amenazas se traduzcan en desastres subsecuentes. Entonces, muchos de ustedes habrán, o todos sin duda, habrán escuchado hablar del sismo, y digo escuchado porque son muy jóvenes, la mayoría no lo vivieron, el sismo de 85, que fue un terremoto devastador en la Ciudad de México principalmente. Esta es una imagen de una unidad habitacional enorme que se encontraba en Tlatelolco, y cómo fue completamente colapsada por las sacudidas que produjo ese terremoto de magnitud 8.1, del cual hablaré más adelante, en las costas de Michoacán, ¿sí? Entonces yo me encontraba esa mañana en la cocina de mi casa de mis padres en Tepepan, que es al sur de la Ciudad de México, y es una zona de la ciudad en la que las sacudidas del suelo no son tan violentas como en otras regiones de la cuenca, que también les enseñaré más adelante esto y les explicaré por qué ocurre. Y yo iba a ir a la escuela esa mañana, tenía 11 años, y fue muy impresionante la sacudida en Tepepan, que como dije, el movimiento es mucho menos violento. Recuerdo que tomé casi la mesa de la cocina y podía yo balancear las piernas para compensar el movimiento del suelo. Fue muy impresionante. Nos empezamos a dar cuenta de la devastación por la tarde después de mediodía. Yo fui a la escuela incluso ese día, porque estaba muy cerca de la casa, pero fue cuando mi madre nos va a recoger que empezamos a entender la dimensión de lo que había pasado, la catástrofe que había ocurrido. Ahondaré un poquito más adelante. Pero eso no solo ocurre en México, han habido muchos sismos devastadores en la historia de la humanidad, esos son otros tres más. Esta imagen, esta de aquí es del sismo 85 también, pero estas no. Este es el sismo de Kobe en el 95, un sismo de magnitud relativamente pequeña, un sismo moderado, pero que produjo daños como los que ahí ven, ¿no? Todo un viaducto similar al segundo piso se colapsó. Por excelencia, este otro sismo, que es el más mortífero de los últimos 250 años en el mundo, el sismo de Haití, que también fue un sismo moderado, magnitud 7, llamémosle moderado en comparación de otros mucho más grandes, pero que produjo una devastación sin precedente en los últimos 2 siglos y medio en el mundo. Y esto se debe, como lo explicaré también más adelante, a la cercanía de la zona epicentral a la capital de ese país, Puerto Príncipe, y a la vulnerabilidad tan grande. Esta es una imagen del Palacio de Gobierno, donde despachaba el presidente de ese país, pero todos la mayoría de los hospitales fueron devastados, todos los medios de comunicación terrestres, aéreos y marítimos, fue un desastre, realmente una catástrofe muy grande. Más de 300.000 muertos en este sismo. Y este sismo es el último, el sismo más grande, ¿cómo decir? Uno de los sismos más grandes que han ocurrido en los últimos años y en la historia del mundo, que es el sismo de Japón, el de 2011, el del 20, no recuerdo ahora mismo el día, de marzo de 2011, magnitud 9. Y este es el tsunami que todos vimos en la tele en tiempo real cuando iba ocurriendo la inundación que produjo el sismo, el tsunami subsecuente que producido por el sismo. Entonces los sismos son realmente una amenaza que puede conllevar daños muy muy graves. Como ilustración de esto, esta imagen que no se ve muy bien, aquí se muestran en este eje es la cantidad de muertos por año, ¿sí? Aquí son 1000, 10000, 100000, ¿no? Y esos son los años del siglo XX. Entonces cada puntito es un terremoto y vemos que en promedio los terremotos en el mundo producen 15000 muertes al año, ¿sí? Que por lo tanto es un fenómeno natural que representa un riesgo muy grande para la sociedad. En 2011, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer algo muy interesante, que la pérdida económica debido a desastres por fenómenos naturales alcanzó los 380 mil millones de dólares, que corresponde aproximadamente al Producto Interno Bruto de México en el año 2010, para tener una idea del tamaño de las pérdidas económicas. Y estas pérdidas fueron principalmente debido a dos terremotos, que fue el de Christchurch en Nueva Zelanda, un sismo también moderado pero que produjo muchos daños, y el sismo de Tohoku, el japonés, de 2011. ¿Sí? Entonces quiere decir que los terremotos son un fenómeno que podrían eventualmente incluso desestabilizar la economía de países como México, donde terremotos tan grandes como los que he mencionado han ocurrido y seguirán ocurriendo. ¿Sí? Okay. Pero entonces, para entender por qué ocurren estos desastres y los daños por los sismos, debemos entender cómo funciona el planeta. Para entender el fenómeno hay que remontarnos al funcionamiento, a la geodinámica interna del planeta. Como ustedes sabrán, la Tierra está compuesta por diferentes capas de composición diversa, es decir, la composición química es la que principalmente cambia entre las diferentes capas. En su origen, la Tierra era una bola incandescente de material fundido y por gravedad hubo un proceso de diferenciación. Los elementos más pesados, los elementos químicos, migraron al centro del planeta, formando el núcleo, que está dividido a su vez en dos partes por su diferenciación química también, y es precisamente en el núcleo interno es sólido. ¿Sí? Son rocas sólidas. El núcleo externo, por el contrario, son rocas viscosas, rocas semifundidas, parcialmente fundidas, que es además el lugar en donde se genera el campo geomagnético, o sea, el movimiento lento, progresivo de esas rocas en estado parcialmente fundido genera el campo magnético. Por allá afuera hay un póster donde se ve justamente, se ilustra el campo magnético de la Tierra y cómo nos protege de las radiaciones solares y cósmicas. Luego tenemos el manto y finalmente la corteza, que es donde es la capa más superficial, donde están los elementos menos pesados como el aluminio, el silicio, el oxígeno, el sodio, en fin. Y muy bien, entonces el calor en la Tierra, conforme uno se adentra en la Tierra, el calor, la temperatura aumenta rápidamente. Y ese calor se debe al decaimiento radiactivo de elementos en el núcleo de la Tierra. Sí, hay elementos que son radioactivos, que al decaer liberan energía y calientan la roca. Y ese calor produce que en el manto, este es el manto, haya ascenso muy lento de rocas parcialmente fundidas que impactan la capa más superficial de la Tierra, que es, como ya dije, la corteza. Sin embargo, hay que hacer una precisión importante para entender los sismos. Dije, la temperatura aumenta con la profundidad, entonces, de tal forma que a partir de cierta profundidad las rocas pasan a ser, dejan de ser frágiles porque se vuelven dúctiles, ¿sí? Ya no se rompen. Entonces, todas las rocas que están por encima de esa superficie son rocas más frías y por lo tanto susceptibles a ser rotas, son frágiles. Y esa capa de rocas frías que cubren el planeta se llama litosfera, y la inmensa mayoría, la mayoría de los terremotos ocurren todos dentro de la litosfera porque es la capa susceptible de ser rota por los esfuerzos de los que hablaré en un momento. Bueno, entonces cuando las rocas calientes impactan la litosfera, por ejemplo, ahorita les mostraré, esto es lo que llamamos una dorsal oceánica. Pues el material, aquí se generan rocas nuevas, rocas volcánicas en el fondo de los océanos que por el movimiento convectivo de estas rocas, es decir, el material caliente sube, impacta la litosfera, luego se desplaza y se va enfriando, y conforme se enfría se va volviendo más denso y más pesado, y por esa razón regresa hacia el interior de la Tierra y se forman estas celdas de convección como las que ocurren cuando uno prende la estufa, ¿no? O la chimenea. La razón por la que el humo se va por el tiro de la chimenea es porque el aire ahí, por su temperatura, es menos denso y tiende a subir, ¿no? Es el mismo mecanismo que ocurre en el interior de la Tierra. Y este arrastre, este movimiento produce un arrastre de la litosfera de tal forma que la litosfera está compuesta por placas tectónicas, ¿sí? Por pedazos que vistos desde el espacio asemejan un rompecabezas. Y justamente este movimiento interno, convectivo, produce que las placas, o sea, las porciones de la litosfera, se muevan unas con respecto de otras. Y ahí donde entran en contacto se generan tensiones muy fuertes. Ahora explicaré eso. Aquí sí, esa bella imagen ilustra justamente con las líneas negras las dorsales oceánicas, los lugares donde el material caliente del manto impacta la litosfera y a partir de estos lugares hay una divergencia simétrica, de tal forma que las rocas más jóvenes son las que están más cercanas a la línea negra, los colores representan la edad de las rocas en el fondo oceánico, y las rocas más alejadas son las que fueron creadas hace muchos millones de años cuando estas rocas estuvieron en su momento en la dorsal oceánica, ¿sí? Ahora bien, pero si uno compara, uno dice, bueno, ¿y dónde ocurren los sismos? Ya dije que ocurren en su mayoría en la litosfera porque es una capa frágil que engloba al planeta. Pues resulta que hay una correlación muy grande. Observen qué correlación tan grande hay entre estas fronteras. Esas son las placas tectónicas, ¿sí? Son los límites que separan las diferentes porciones que componen la litosfera terrestre. Los terremotos ocurren precisamente, la inmensa mayoría de ellos, ahí en esas fronteras de las placas. Los puntitos amarillos son epicentros de muchos sismos que han ocurrido en los últimos años. Los triángulos rojos son los volcanes activos que hay. Entonces, hay una estructura muy notable que es la que rodea o la que define la circunferencia en torno al Océano Pacífico, aquí lo vemos, que se conoce como el Cinturón de Fuego. Y es precisamente toda una región a lo largo de la cual las placas oceánicas que están limítrofes con los continentes se van por abajo, es decir, subducen por abajo de las placas continentales. Me olvidé mencionar que este proceso en el cual la litosfera oceánica se va por abajo de la litosfera continental se le llama la subducción, ¿sí? Y es precisamente la que en México, como explicaré en un momento, produce la mayor cantidad de terremotos. Entonces todas estas zonas que vemos aquí son zonas de subducción en las que las placas oceánicas se van por abajo de las continentales, ¿sale? Más del 90% de la sismicidad global ocurre en el Cinturón de Fuego, o sea, en toda esa franja circundante del Pacífico, y más del 75% de los volcanes activos también ocurren en esa franja. Regreso un poquito, no mencioné, pero lo hago rápido. A cierta profundidad la litosfera se calienta y entonces se funde, y entonces el material caliente asciende por la corteza continental, y forma los volcanes. Entonces todo este proceso es la geodinámica interna que produce tanto los sismos en estas zonas de contacto entre las placas como los volcanes. ¿Vale? Bueno, entonces ahí donde entran en contacto las placas se acumula energía, se deforman las rocas. Esta imagen que es un poco caricaturesca la tomé del libro al que hizo alusión Ana María hace un momento, y vemos una porción de roca que está sometida a los esfuerzos que produce el movimiento relativo entre las placas, ¿sí?, tectónicas. Entonces sufre una deformación. Cuando esa deformación es lo suficientemente grande para rebasar la resistencia de las fallas geológicas, que son zonas de fragilidad en las rocas del planeta, pues ocurre, ¿no?, ocurre un movimiento súbito, la roca se rompe y se desplaza rápidamente. Es exactamente lo mismo que pasa cuando agarramos una liga. La propiedad, tiene una propiedad de la liga que es la elasticidad, un término que todos conocemos. La liga yo la puedo estirar y si la suelto regresa a su dimensión original. Si yo rebaso la resistencia de la liga, esta se va a romper y las dos porciones de la liga van a regresar súbitamente a ser del tamaño que tenían antes de romperla, antes de estirarla. ¿Están de acuerdo? Lo mismo pasa con las rocas. Uno las fuerza por ese movimiento, esa interacción entre las placas. Y cuando esta acumulación de energía, como cuando la liga, la estiro, rebasa la resistencia de las rocas, estas se rompen y hay un rebote elástico, que es lo que llamamos el rebote elástico, es justamente lo que aquí se ilustra, es ese regreso súbito de las rocas a su estado de reposo, de menor energía, y ese movimiento abrupto es el que emite las ondas sísmicas que se propagan en el interior de la Tierra hasta la superficie. Entonces hay diferentes tipos de fallas, que no voy a hablar de ellas, no es importante, pero en función de cómo se desplaza un lado de la falla con respecto al otro, las clasificamos de diferentes maneras los sismólogos y los geólogos, ¿sí? Este es un ejemplo muy bonito de una falla muy vieja, que todos conocemos, la falla de San Andrés. Es, digamos, la manifestación superficial geomorfológica de esa estructura que durante muchos miles de años se ha desplazado poco a poco de forma asísmica, o sea, sin romper, porque también hay fallas que se deslizan asísmicamente, o bien a través de sismos sucesivos que van ocurriendo en la historia, ¿vale? Bueno, entonces en México tenemos 5 placas tectónicas que interactúan entre sí, imagínense la cantidad de sismos que eso supone en nuestro territorio. Tenemos la placa de Norteamérica, donde está situada la mayor parte del territorio nacional, la placa del Pacífico, donde está toda Baja California, y luego tenemos 3 placas más, la placa de Cocos, una pequeña placa aquí que subduce por abajo del estado de Colima, una placa mucho más grande, pero pequeña en comparación de la del Pacífico, por ejemplo, que es la de Cocos, que es la que subduce por abajo de todos los estados del Pacífico, casi todos, a partir de Jalisco, Colima, para abajo, y la placa del Caribe. Entonces, si vemos, ahora voy a mostrarles una imagen en donde vemos todos los sismos que ocurrieron en México, un año dado, en este caso el año 2012, pero porque la sismicidad no cambia. O sea, no cambia, es decir, en general es la misma tasa de sismicidad, la misma cantidad de sismos por día, los mismos lugares en general. Y vemos cómo se concentran, cada punto es un sismo, es un epicentro, y vemos cómo coinciden en su mayoría ahí donde las placas entran en contacto. ¿Lo ven? Es precisamente por lo que ya expliqué que ocurren ahí los sismos. Entonces, la distribución de sismos por estado, aquí se ilustra. Sí, esta imagen la hizo Cari, yo creo, ¿no? Ah, o Sara, sí. Los 3 estados donde más se concentra la sismicidad son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y aquí tenemos, en el 2002 hubieron más de 5.000 sismos, al menos detectados y catalogados por el Servicio Sismológico Nacional, de los cuales el 28% ocurrieron en Chiapas, el 27% en Oaxaca y el 24% en Guerrero. O sea que el 75% de los sismos nacionales ocurren en esos 3 estados. Los demás se distribuyen aquí, en estas fallas que hay en el Mar de Cortés, en el fondo, donde hay una dorsal oceánica. La península se está alejando poco a poco del continente, asociada a fallas en el norte, pertenecientes al sistema de fallas de San Andrés, ¿vale? Bueno, entonces los sismos que ocurren aquí en la subducción son los potencialmente más destructivos, son los más grandes. Entonces aquí tenemos una imagen donde se ilustra justamente el área de ruptura, o sea, el tamaño de la falla geológica que rompió en cada uno de los sismos que aquí se señalan, que son los más significativos por su magnitud en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el área de ruptura del sismo del 85, el del que hablan inicialmente, sismo de magnitud 8.1 en el estado de Jalisco. Esa es la réplica del día siguiente, un 7.5, ¿sí? Ahora hablaré un poquito más de sismos más recientes, que eso sí han sentido ustedes, como el 20 de marzo de 2012, un magnitud 7.6 justamente aquí, o el del año pasado, del 12 de abril de 2014, no, del 18 de abril del 2014, que fue justamente aquí, en Papanoa. Pero ninguno de estos que acabo de mencionar es el más grande, ni siquiera el de 85, el sismo más grande, el que tengamos registro instrumental, o sea que haya sido grabado, observado por sismómetros, fue este sismo, el de 1932, que fue una magnitud 8.2 en Jalisco, ¿sí? Ya en esa época ya habían estaciones instaladas en el territorio nacional, como las que aquí se exponen en el museo al lado. Bien, muy bien. Entonces, si notarán que en esta región rodeada por el círculo, hay una escasez de rupturas, especialmente en este segmento, ¿sí? Es lo que llamamos la brecha sísmica de Guerrero, de la que probablemente han oído hablar. Es una zona donde no ha habido un terremoto mayor a 7 en los últimos 103 años. Entonces, si uno analiza otros segmentos de la zona de subducción, ya se ha hecho, hay científicos que se han abocado a ello. Nos damos cuenta que el periodo de retorno, o sea, el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un sismo en un sitio y el siguiente sismo en el mismo sitio, oscila entre 30 y 60 años, ¿sí? Entonces, el que hayan pasado 103 es un tiempo mucho más largo del que uno esperaría para que ocurra un sismo grande. Ahora bien, si vemos, esto es la brecha sísmica, es desde Acapulco a Papanoa. Pero hacia el este tenemos aquí la última gran ruptura fue en el 57, que fue el sismo que derribó el Ángel de la Independencia. Ya han pasado más de 60 años desde ese último sismo, entonces podría ser que esta región, aquí esta es la misma imagen pero acercada, esta región del 57 esté pues cerca o preparada de alguna manera ya con cierta energía acumulada como para poder romper en un futuro muy lejano. De tal forma que la brecha sísmica hoy pues podríamos considerarla más larga, más grande de lo que originalmente se había pensado, ¿sí? Por lo que ya expliqué. Ese es el sismo del que hacía alusión, el del 18 de abril del 2014, el epicentro está aquí. La zona de ruptura en realidad es esta. Esto simplemente ilustra las localizaciones epicentrales, muchas de ellas que hizo Víctor Hugo Espíndola, que no está por aquí, creo. ¿Sí? Sí, no. Checando los instrumentos. No, perfecto. Entonces, esa es creo que fue él quien localizó estos sismos. Y dos de las réplicas, yo no les quiero llamar réplicas, no importa cómo les llamemos, porque la zona de ruptura es esta, ¿sí? Aquí. Pero ocurrieron dos sismos, el 28 y 30 de mayo, algo así. No, el 8 y 10 de mayo, el 8 y 10 de mayo del mismo año, o sea, esto fue en abril, pues unos meses más después, esos dos sismos que ya están dentro de la brecha De ahí que nos hayamos preocupado, digamos, y de hecho desplegamos estas estaciones esperando por si acaso hubiera un sismo mayor en la región, pero no fue así, ¿no? Entonces simplemente fueron dos sismitos de magnitud 6.1 y 6.4 y las réplicas asociadas a ellos. O sea que la ruptura de este sismo perturbó el estado de esfuerzos de la zona aledaña, específicamente en esta, de tal forma que se produjeron estos otros dos pequeños sismos, y que alertaron a las autoridades y a nosotros, pues, ¿no? Por eso instalamos la red. Pero bueno, la pregunta es, ¿pero por qué si el sismo del 85 ocurrió en esta región que es muy alejada de la Ciudad de México, si en comparación de la brecha, que es la distancia más corta a la costa, ¿por qué ocurrieron daños tan grandes en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo es posible que en localidades mucho más cercanas a la zona epicentral no haya habido tantos daños como sí en esta ciudad, que está a más de 400 kilómetros del epicentro? Entonces, esa fue una catástrofe, como ya lo mencioné, más de 10.000 personas fallecieron, 30.000 heridos, 3.000 edificios destruidos en esta ciudad, 100.000 damnificados, 3.000 millones de dólares en pérdidas es lo que se estima. Pues la explicación de todo esto, esas son otras imágenes, ¿no?, de lo que ocurrió, se encuentra en la naturaleza del suelo de la Ciudad de México, ¿sí? Los sedimentos que se han depositado en los últimos miles de años en la cuenca en la que vivimos, ¿no?, por la erosión de las montañas que rodean al valle. Ese depósito de sedimentos hacen que el suelo se comporte de una forma muy particular cuando llegan ondas sísmicas de lejos. Se ocurre un sismo en la costa, viajan las ondas y cuando llegan a la cuenca y entran y se propagan dentro de esas arcillas sobre la cual está edificada gran parte de la ciudad, el movimiento se amplifica muy fuerte. Las ondas viajan mucho más lento, del orden de 50 metros por segundo, mientras que lejos de la cuenca viajan del orden de 3.000 metros por segundo. ¿Se imaginan el cambio tan drástico, abrupto en las propiedades del medio en el que se están propagando, de tal forma que la amplitud del movimiento, la violencia del movimiento se amplifica muchísimo, ¿sí? Aquí hay una imagen muy bonita que ilustra esto. Esto es para el sismo de 1995 de Copala, justo al lado del 20 de marzo de 2012 en la frontera de Oaxaca y Guerrero. Y aquí están los acelerómetros registrados en el Valle de México. Los colores representan el tipo de suelo. El color oscuro es lo que llamamos zona de loma, que es como donde yo me encontraba en el sismo de 85, por allá en el sur, o Ciudad Universitaria es zona de loma. De hecho, este es el registro en Ciudad Universitaria, si no me equivoco, uno es este. Y en gris, la zona de transición, donde hay depósitos aluviales. Y finalmente la zona del lago, que es la zona blanca, que es donde están estas arcillas de las que he hablado. Y vean, a simple vista, sin filtrar los datos tal cual fueron registrados, vean, comparen la amplitud del movimiento en este punto con respecto a la Roma, por ejemplo. Aquí es la colonia Roma, la Doctores, en fin, ¿sí? Entonces, y esta distancia entre ellos es de escasos kilómetros, menos de 10 kilómetros, ¿sí? Y el sismo ocurrió a más de 400 kilómetros de distancia, o sea que en realidad a efectos prácticos estos dos puntos se encuentran en el mismo lugar, digamos, vistos desde el epicentro. Sin embargo, tan solo por los cambios tan grandes que hay en la naturaleza del suelo, aquí se amplifica mucho más. De hecho, los sismólogos han estudiado mucho los movimientos del suelo en la ciudad con base en miles de registros sísmicos que hay, en redes que existen actualmente. Y se han dado cuenta que el movimiento en la zona del lago, ahí donde les acabo de en la zona blanca, es hasta 50 veces más violento que en la zona de loma, ¿sí? Esto es para ciertos periodos de oscilación, o sea, para cierto tipo de ondas cuya oscilación tarda, por ejemplo, 2 o 3 segundos, ¿no?, y que por ende amenazan a cierto tipo de estructuras de cierta altura, del orden de 15 a 25 pisos de altura. En la zona del lago el movimiento, repito, es hasta 50 veces más grande que en zona de loma, ¿de acuerdo? Pero fíjense, si yo veo cómo es el movimiento en zona de loma, en la cuenca, en el valle, con respecto a otro punto más alejado de la cuenca, donde ya no están los depósitos, digamos, toda la estructura mayor de la cuenca. El movimiento aquí es 10 veces más grande el de aquí con respecto a otro punto alejado, ¿sí? Tal forma que lo que llamamos el factor de amplificación, o sea, la amplificación del movimiento en zona de lago, la amplificación absoluta es de 50 veces 10, o sea, 500 veces más grande el movimiento en la zona del lago con respecto a un punto completamente afuera de la cuenca del Valle de México, ¿sí? Entonces es precisamente aquí, los colores representan justamente la amplificación del movimiento 20 veces mayor, 15 es 5, de esta región con respecto a la zona de loma, ¿sí? Es la amplificación relativa con respecto a Ciudad Universitaria, y vemos que los puntitos son los edificios que se colapsaron en 85, entonces vemos que hay una correlación bastante grande entre esas zonas donde la amplificación es más grande y los colapsos de los edificios. No es el único factor que amenaza los sismos, la amplificación, hay otros como la duración del movimiento. Entonces, con base en toda la sismicidad en México, se ha podido cuantificar el peligro, ¿sí? Es decir, qué tan grandes son las sacudidas en el territorio nacional. ¿Dónde son aquellos lugares donde se espera la mayor sacudida en los próximos 50 años? Esto es típicamente un mapa de peligro sísmico que generan los sismólogos, y lo que nos dicen los colores es precisamente, nos da la probabilidad, es la aceleración máxima esperada en los próximos 50 años con una probabilidad del 10%. ¿Sí? Entonces, con base en estos tipos de mapas, vemos que hay, claro, donde ocurren la mayoría de los sismos es donde la aceleración máxima esperada es mayor. Hay zonas en el país donde la sismicidad es casi nula y donde el peligro es muy pequeño, ¿sale? Ese es el primer paso que necesitamos como sociedad para evitar que los terremotos se traduzcan en un desastre. Conocer el peligro, cuantificarlo, saber de qué tamaño pueden ser las sacudidas donde nos encontramos. ¿Qué pasó en 85? En 85 los ingenieros pensaban que el reglamento de construcción vigente en aquella época era adecuado a la amenaza sísmica, al peligro en la Ciudad de México. Pero claro, esa mañana de septiembre se reveló lo contrario. O sea, el peligro, la amenaza se impuso varios órdenes de magnitud por encima de lo que se esperaba que podía ser. Tal forma que las estructuras no resistieron porque el reglamento de construcción no correspondía a la realidad, ¿sí? Entonces fue a raíz de que se instrumenta toda la Ciudad de México, se instalan muchos sismómetros y ocurren muchos sismos, miles de sismos por año, y con base en todos esos registros, ahora ya se conoce mucho mejor la respuesta sísmica del valle y por lo tanto se han podido adaptar los reglamentos de tal forma que de construcción, de forma que hoy son de los mejores en el mundo, es el de la Ciudad de México, porque además se adapta de una manera muy local a lo que ocurre en el valle. Estas son, a partir de un mapa de peligro de este tipo, pues se clasifica el territorio nacional por grado de peligrosidad en 4 zonas, ¿vale? Entonces ese es como que el primer paso. Entonces, a ver, ya vimos que los sismos son peligrosos, que dónde ocurren, por qué ocurren, ¿sí? Ahora la pregunta y lo que son capaces de hacer, los desastres que pueden inducir. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir tranquilos a pesar de que sigan ocurriendo, como es nuestro caso, ¿no?, en este país? Pues digamos que hay 4 principales pasos que como sociedad debemos seguir para lograr mitigar el riesgo, es decir, que podamos vivir tranquilos, ¿no?, a pesar de que tiemble. Uno es observar el fenómeno, es decir, la instalación de redes de observación, sismómetros por todos lados que graben los sismos, ¿no?, en todo el país. Eso en México está creciendo, tenemos ya redes importantes, notablemente la del Servicio Sismológico Nacional y otras que hay en el país. Con base en esa información, con el registro sismológico, tenemos que cuantificar el peligro, que fue lo que ya acabo de explicar. O sea, poder caracterizar lo que decimos la respuesta sísmica, o sea, qué tan violento puede ser el movimiento en cada sitio del país con base en el registro histórico, ¿sí? Y es precisamente eso. Si yo sé que aquí, en donde estamos ahora mismo, la violencia de las sacudidas es de tanto, entonces es el insumo, es la información que requiero para eventualmente poder decir, entonces el reglamento de construcción aquí tiene que ser de esta manera, para que cuando ocurra esa sacudida, que ya sabemos que puede ocurrir porque hicimos el estudio de peligro, pues no me colapse las estructuras. ¿Sí me entienden? Entonces, cuantificar el peligro, por un lado, y luego nuestra vulnerabilidad, saber qué tan vulnerables somos, qué tan las estructuras, sobre todo las viejas, las que fueron construidas antes de 2004, que fue la primera gran reestructuración, la primera reestructuración del reglamento fue inmediatamente después del sismo 85, en 88 creo que la hicieron, pero ya con mucha más información instrumental, fue en 2004, entonces todas las estructuras anteriores son susceptiblemente vulnerables, entonces tenemos que conocer la vulnerabilidad. Luego, con base en estas estimaciones de peligro, como ya dije, mejorar las normas de construcción para edificar estructuras que no sean vulnerables ante las sacudidas, ante la amenaza, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una estructura muy endeble, ¿sí?, muy frágil, en un lugar donde no tiembla, como puede ser Yucatán, por ejemplo, ¿sí? En Yucatán la amenaza sísmica es casi nula, ¿no? El peligro no existe. Entonces, a pesar de que sea muy vulnerable esa estructura que les digo, ¿no?, el riesgo al que está sujeta esa estructura también es muy bajo. A pesar de ser tan vulnerable, es muy bajo porque el peligro es casi nulo. ¿Me entienden? El riesgo va a depender de esos dos factores, del peligro que hay en el sitio y de la vulnerabilidad de las edificaciones, ¿sí? Por el contrario, si yo tengo un edificio muy bien concebido y edificado en una región donde el peligro sísmico es grande, como la Ciudad de México, ¿sí? Entonces tengo el peligro es grande, pero mi estructura no es vulnerable porque fue bien concebida, entonces el riesgo es pequeño. Entonces ahí es donde como sociedad podemos, incidir en el riesgo. ¿Cómo? Reduciendo nuestra vulnerabilidad ante la amenaza, ¿sí? La amenaza va a ser la que es y seguirá siendo siempre. Van a seguir habiendo sismos con las mismas magnitudes o mayores, en fin. Entonces lo único que podemos hacer como sociedad para reducir el riesgo es reducir nuestra vulnerabilidad y también nuestra exposición al peligro, ¿sí? Hay que asentarnos en lugares donde el peligro es pequeño. Otra forma de reducir o de prevenir un desastre es los sistemas de alertamiento temprano, el que mencionaré ahora un momento ya para ir hacia el final, sistemas de alertamiento temprano, ¿sí? Esto es, ustedes ya han oído hablar de la alerta sísmica en la Ciudad de México, ahora explicaré cómo funciona. Esa es otra medida preventiva. Si nos avisan segundos antes de que lleguen las sacudidas que ahí viene, pues yo tengo, si conozco muy bien los protocolos que tengo que respetar en mi escuela, en mi lugar de trabajo, en mi casa, si yo conozco cuáles son los lugares seguros cerca de donde yo habito, entonces yo puedo actuar rápidamente y volverme menos vulnerable, ¿no?, al irme a una zona de seguridad. Entonces esa es otra medida importante. Ahora hablaré y finalmente como sociedad estar instruidos de todo lo que acabo de mencionar, es decir, cuáles son las medidas que hay que tomar antes, durante y después de las sacudidas para que seamos menos vulnerables cuando llegue la próxima, ¿sale? Entonces, ahondando un poquito, nuestra seguridad, como acabo de decirlo, es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades o de los sismólogos, no, nosotros como ciudadanos también debemos saber qué hay que hacer cuando, porque cuando llegan las sacudidas no hay que tomar decisiones, no es un momento para tomar decisiones, es un momento para actuar. Hay que poner en marcha los protocolos que gente dedicada a la protección civil, las autoridades han concebido para protegernos. Entonces ya hay que saberlo, es un trabajo anterior que hay que hacer para entonces poder actuar sin mayor cuestionamiento. Entonces, el sistema de alerta sísmica consiste en muchos sensores sísmicos a lo largo de la costa, como ven ya son muchos, esto se ha expandido mucho en los últimos 5 años, son acelerómetros que lo que están haciendo es escuchando constantemente lo que pasa en el interior de la Tierra, ¿no? Están ahí alertas. Cuando ocurre un sismo, este es uno de esos sensores, ¿no? Ocurre un sismo y entonces las ondas se propagan y el sismómetro más cercano al epicentro, por supuesto ya vimos que la mayoría de los terremotos grandes ocurren en la costa, por eso existe toda esta alineación de receptores. ¿Para qué? Para que cuando ocurra uno grande, entonces las estaciones estén lo más cerca posible y automáticamente evalúen la dimensión del sismo, ¿sí? Su magnitud, una estimación preliminar rápida. ¿De qué tamaño es este sismo? De tanto, dice uno de los receptores. Cuando llegan las ondas al siguiente, dice este otro, sí, está ocurriendo un sismo y es de tanto. Entonces, si dos estaciones dicen el sismo es de una magnitud superior o igual a 6, por ejemplo, entonces estas estaciones emiten una señal de radio, ¿no? Que viaja a la velocidad de la luz, o sea, mucho más rápido que las ondas sísmicas, hasta las ciudades por alertar potencialmente vulnerables, ¿sí? Entonces, digo, para que se den una idea, las ondas en la corteza viajan en promedio a unos 3 o 3.2 kilómetros por segundo, tal forma que si ocurre un gran sismo en la parte más cercana de la costa de la Ciudad de México, es decir, la brecha de la que ya hablamos, entonces las ondas tardarían aproximadamente 100 segundos en llegar de la zona epicentral hasta la cuenca. Por supuesto, hay un tiempo de latencia en el que las estaciones están evaluando si se trata de una ruptura importante. O sea que en realidad son, en el mejor de los casos, hablaríamos depende, de 60 segundos o un poco más, ¿no? De alertamiento. Ese es el principio de cómo funciona esto. Ahora bien, otro sistema que no es de alertamiento temprano, pero sí es un sistema automático que tiene por finalidad incidir en el tamaño del desastre, pero a posteriori, es decir, inmediatamente después de que haya pasado el terremoto, y fue desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este sistema lo que hace es, hay una estación en Ciudad Universitaria, ¿sí? Ahora no ubico bien dónde. Aquí está azul ahí, ¿no? ¿Esto? No aparece la estación. El Estadio Azteca. Está por aquí, Ciudad Universitaria. Uh-huh. Entonces, cuando llega un sismo, siempre hay estaciones en CU que están registrando, ¿no? Entonces, se registra un sismo grande. Inmediatamente, o sea, ya ocurrió el sismo en la Ciudad de México y este sistema lo que hace automáticamente es analizar esa señal para entonces cuantificar, digamos, con base en los miles de terremotos que han ocurrido en el pasado y que han sido registrados en una red muy densa de más de 110 sismómetros en la cuenca. Ese sistema, con toda esa información se construyeron unas funciones de transferencia, así se llaman, que lo que permiten es, con base en el registro en Ciudad Universitaria de un sismo, automáticamente este sistema calcula las aceleraciones máximas que debió producir ese sismo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México. Entonces, rápidamente las autoridades saben dónde existen potencialmente la mayor cantidad de daños. En la red de agua potable, por ejemplo. Este sistema nos dice dónde potencialmente la red de agua potable fue dañada, los edificios de qué altura pudieron ser dañados y en dónde, ¿sí? De tal forma que las autoridades pueden enfocarse en ir a rescatar en las zonas donde potencialmente el sismo que acaba de ocurrir debió causar daños. Ese es otro sistema que ayuda a prevenir, porque la actuación inmediata es determinante en esos momentos para el número de víctimas, ¿sí? Entonces es otro sistema. Y finalmente, les voy a enseñar algo que es un poco más a lo que yo me dedico, que es una manera alternativa de cuantificar el peligro sísmico, ¿sí? Eso se puede hacer sobre todo en fallas geológicas que no han roto en los últimos miles de años, no hay registro, pero sabemos que son fallas activas, o sea que puede ocurrir un sismo en cualquier momento. Entonces lo que hacemos algunos sismólogos es hacer simulaciones con supercomputadoras que nos permiten estimar cuáles serían las sacudidas del suelo si rompiera tal falla que los geólogos han identificado y que sabemos que ha roto en el pasado y que podría ocurrir en un futuro. O sea, aquí les muestro una simulación que hicimos en una falla, que es esta que se ve aquí. Esta es la ciudad de Salt Lake City en Estados Unidos. Esto es una cuenca parecida a la cuenca de México, no tan extrema, o sea, la amplificación aquí no es tan grande como la Ciudad de México, pero es importante, ahora lo verán. Y esta línea negra es justamente la traza en superficie de la falla de Wasatch, se llama, que ha tenido rupturas en un pasado. Entonces esa falla se va por abajo de la ciudad, ¿sí? Entonces simulamos varios terremotos hipotéticos en esa falla y vimos y registramos el movimiento del suelo entonces lo que van a ver ahora en la superficie de la Tierra, los colores representan la velocidad del movimiento del suelo conforme el terremoto va rompiendo abajo, ¿sí? Entonces con base en este tipo de simulaciones, ya empezó la ruptura abajo, están llegando las ondas a la superficie, y entonces con base en muchos escenarios como el que están viendo ahora, nosotros podemos hacer un estudio estadístico de qué tan violento. Aquí está el centro de la ciudad, vemos cómo la energía sísmica se queda atrapada, viaja muy lento, ahí donde los sedimentos son más espesos. Y entonces justamente a partir de estas estimaciones y para muchos sismos diferentes hipotéticos podemos conocer, fíjense cómo la energía se queda concentrada en una región, como también sucede en la Ciudad de México. Podemos nosotros estimar el peligro, es decir, qué tan grandes pueden ser o serían las sacudidas si esa falla rompiera en el futuro, ¿sí? Y eso es cuantificar el peligro, que como ya les expliqué, es necesario para poder poner implantar cualquier estrategia de prevención de desastres, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera acabar simplemente con esta reflexión que extraje del libro que publicamos en 2013. Dice, nada podemos hacer para evitar que los sismos ocurran. Eso está claro, ¿no? Los sismos seguirán ocurriendo. El hombre no tiene injerencia en la ocurrencia de los sismos. Ni siquiera podemos saber cuándo van a ocurrir. Hasta hoy no ha sido posible predecir con certeza y de manera sistemática y robusta los terremotos, ¿sí? No es posible todavía. Pero a pesar de eso podemos vivir tranquilos, ¿sí? Como sociedad podemos hacer mucho para evitar grandes riesgos cuando lleguen las sacudidas, ¿no? Que fue el mensaje que he tratado de transmitir, que a pesar de vivir en donde vivimos, y de estar conscientes, porque eso es fundamental, de lo que puede ocurrir en términos de peligro, nosotros podemos no ser vulnerables a esa amenaza y por lo tanto no correr riesgos, vivir tranquilos, ¿vale? Muy bien, pues es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. Cualquier duda, sí. En el mapa que mostró, donde se muestran los puntos en donde han ocurrido los sismos, hay una zona en la parte de Monterrey, creo. Ah. Y esa no sé a qué está asociado. ¿Estos de arriba? Ajá. ¿Este de aquí? Sí. Pues estas son fallas locales que se pueden... que se activan de vez en cuando. O sea, a pesar de que esta región del territorio está alejada de la frontera entre las placas, eso no quiere decir que esta porción de roca, de placa, no se esté deformando por la... Entonces, si hay zonas, digamos, si hay fallas geológicas que son débiles, pues eventualmente producen pequeños sismos. Aquí, bueno, en el norte, sobre todo aquí han habido históricamente sismos importantes. De aquí no estoy yo enterado de que haya ocurrido un sismo grande, pero es por la reactivación de fallas pequeñas. Además, hay otra cosa, si te fijas, hay dos estaciones sismológicas ahí. Y es precisamente, o sea, es decir, el que aquí no haya puntitos no quiere decir necesariamente que no haya sismos. Lo que pasa es que como no hay estaciones, o hay pocas, no los podemos detectar, ¿sí? Pero bueno, estos sismos son en general mucho, pero muchísimo más pequeños que los que ocurren en la zona de subducción. ¿Sí? Yo quiero saber si se está trabajando en predecirlos o algo así. Mira, la predicción sísmica es algo que ha atraído a muchos sismólogos desde el origen de la ciencia, de esta ciencia, pues, ¿no? Es un desafío muy grande. En los años 50 y 60 hubo un esfuerzo muy notable en China para desarrollar métodos de predicción, una escuela de predicción muy grande, y de hecho en 1975 los científicos chinos detectaron una serie de parámetros, o sea, por ejemplo, miden el gas radón que surge de los pozos de agua, el nivel del agua freática, el comportamiento de los animales, porque luego hay animales que pueden percibir ciertas vibraciones que el hombre no, ¿no? Así, pequeñas fisuras que ocurren en algunos casos antes de los sismos, los animales, algunos animales pueden detectarlos, o deformaciones anómalas de ciertas porciones de la que fue lo que pasó en China, justo antes del terremoto de Haití en el 75, y fue esa una de las predicciones más exitosas. O sea, pudieron los chinos predecir con éxito la ocurrencia de ese sismo 2 días antes de su ocurrencia. O sea, lo predijeron. Y entonces hubo una evacuación masiva y se salvaron miles de personas. Entonces, claro, la escuela de predicción china parecía ir por muy buen camino. Sin embargo, después del terremoto, estas manifestaciones que permitieron hacer esa predicción continuaron apareciendo. Entonces, las autoridades chinas en el año siguiente, en 76, simplemente indicaron que era un año en el que la probabilidad de que ocurriera un sismo de magnitud superior a 6 era alta en ese año. Y sin mayor previo aviso alguno, ¿no? Ocurrió una de las tragedias más grandes de la humanidad, que es el sismo de Tangshan, muy cerca del de Haichen, donde murieron más de 500.000 personas, ¿no? Y sin que los científicos pudieran saber que ese otro sismo se avecinaba. Entonces ahí fue eso fue lo que derrumbó esa escuela china que se pensó que iba por buen camino. Hoy sigue habiendo mucha gente que, bueno, estudiando con cada vez aparatos más sofisticados, redes de observación más densas, aparatos en pozos, están pudiendo detectar fenómenos que parece ser que ocurren antes de un sismo mayor, como son tremores tectónicos, deslizamientos asísmicos. Entonces, digamos, no es posible hoy, o sea, ni siquiera en los lugares, predecir un sismo, ni siquiera en los lugares mejor instrumentados, ni en California, ni en Japón, ¿no? No se ha podido, un ejemplo muy, digamos, paradigmático de nuestra era sobre el hecho de que no se pueden predecir es el sismo de Backfield, que es un segmento de la falla de San Andrés al norte, donde han ocurrido con cierta periodicidad terremotos, ¿no? Entonces digo, pues aquí va a ocurrir otro. Entonces pusieron muchísimos instrumentos de toda índole, justamente para ver si se podían detectar algún fenómeno precursor antes de la siguiente ruptura. En 2004 ocurrió esa ruptura, de menor magnitud de lo que esperaban los sismólogos, pero ocurrió, y la conclusión de todos los estudios que se desprendieron de ese sismo fue que no hubo ninguna manifestación previa a esa ruptura, ¿sí? Entonces, al menos que visible por los sensores que se instalaron ellos, ¿no? Entonces no se puede predecir. No se puede todavía predecir, pero hay mucha gente que está estudiando los sismos y que tiene en mente pues la posibilidad de algún día lograrlo, ¿no? Sí. De nada. ¿Algo más? Sí, yo. ¿Se ha desarrollado o se está trabajando en alguna simulación como la que nos mostró para la Ciudad de México por si hubiera una ruptura en la brecha de Guerrero? Claro que sí. Yo, sí, híjole, no sé si lo tenga abierto por acá, no creo, ahorita lo busco. A ver, esto es... esto es producto de una de las simulaciones, pero te quiero enseñar un video. A ver. Por aquí debe haber un video. A ver, un segundo. Sí, estamos haciendo ahora simulaciones muy grandes en la supercomputadora de la UNAM. Es justamente la simulación de un terremoto en la Cuenca de México, de un modelo que tenemos de la Cuenca de México. Y lo que estamos haciendo ahora, esto es usando una malla, es decir, son métodos numéricos muy sofisticados, ¿sí? Y costosos, por eso se requieren supercomputadoras. Y entonces estamos generando... para este modelo de cuenca, muchos escenarios y estamos estudiando el movimiento dentro de la cuenca para entender mejor cómo es que las ondas se propagan en su interior y qué es lo que, qué mecanismos físicos están operando en la cuenca, por ejemplo, para determinar la larga duración del movimiento, ¿no? en la cuenca. Entonces, claro, estamos trabajando en eso. Todavía no es un trabajo en curso, pero estamos en ello. ¿Cómo? Otra vez. Que si lo pones otra vez. Ah, que lo pongo otra vez, claro, sí. Yo decía otra vez que lo explique, diga otra vez lo que había dicho. A ver. Entonces, aquí está, Ciudad Universitaria está por acá, esto es el lago de Texcoco, por aquí está la Roma, ¿sí? El aeropuerto está por aquí. Entonces, entonces aquí está simulada también la disipación de la energía, porque las que sufren las ondas al propagarse en este tipo de suelos, que son arcillas compresibles, entonces disipan mucha energía y eso tiene un efecto muy importante en su propagación. Entonces todo eso está incluido en este modelo que a ver. Te voy a enseñar una imagen. Creo que es esta. Sí. Es que esa es otra charla. Esta es la... ¿Cómo le hago para hacer más chiquito esto? No, voy abajo si quieres amplificar. Ah, aquí, claro. Bueno, puedo ponerlo así, ¿no? Bueno, eso es justamente una malla tetraédrica, es decir, es un mallado tridimensional del modelo geológico. Estamos considerando la topografía, ese es el Popo, el Iztaccíhuatl. Esto es justamente, entonces aquí lo que vemos son tetraedros, son pirámides con los que discretizamos el medio en el cual resolvemos las ecuaciones que rigen la propagación de las ondas, ¿sí? Entonces esto es justamente aquí se ve perfectamente el contorno de la cuenca donde las ondas viajan muy lentamente y donde tenemos que discretizar el medio de forma mucho más fina, de ahí que se vea blanco, ¿sí? Eso es un corte de la malla, aquí se ve precisamente cómo este método puede refinar localmente la malla, estamos usando elementos mucho más pequeños ahí donde tenemos que resolver la propagación de ondas dentro de la malla, ¿sí? Entonces este es justamente el modelo que estamos empleando para, en fin, ya, y eso son otras cosas, ¿no? Entonces es a partir de un modelo discretizado como les acabo de mostrar que se hace en la simulación que les enseñé hace un momento, ¿no? En esas estamos. Muy bien. Yo también tengo una duda. Sí, claro. Yo también vivo en Tepepan y me ha tocado, comparar que sí, o sea, en Tepepan se siente bien. Sí se siente, pero no tanto, como en el centro. Porque en Tepepan casi no. Pues porque en Tepepan es justamente la zona de loma, es decir, Los suelos donde está Tepepan son depósitos volcánicos muy antiguos y elevados. Entonces ahí las zonas, en ese medio las zonas viajan rápido, mucho más rápido que en las arcillas. Entonces por esa razón no amplifican tanto el movimiento, ¿no? Es suelo firme. Eso es. ¿Algo más? Bueno, pues le damos gracias a Víctor.